¡Hola! Muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie. Bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de Shiny Animation. Yo soy Shiny y bienvenidos a la parte 11 o capítulo número 11 del gran Metroid Fusion de Game Boy Advance. En la sección de gameplay a palo seco, en esa sección en la cual rápidamente lo explico, jugamos a juegos sin yo comentar y sin yo salir en pantalla, sino directamente jugamos, no reaccionamos, no se nos ve reaccionar, no se nos oye hablar, simplemente jugamos al juego y lo subimos para que disfrutéis o de los gameplays sin tener que estar yo ahí en medio dando por saco o... por si alguna persona quiere pasarse estos juegos y les sirven mis vídeos como guía. Nada más, bienvenidos a la parte 11 de esta pedazo de saga Metroid Fusion de Game Boy Advance. Último juego de Metroid antes de que saliera el Metroid Dread de Nintendo Switch. El último fue Metroid Fusion de Game Boy Advance, sin contar el de 3DS, pero ese es anterior al Fusion. El Fusion es Metroid 4 y Metroid Dread es Metroid 5, el de la Nintendo Switch. Y nada más, bienvenidos a esta parte 11 o capítulo 11 de gameplay a palo seco jugando a Metroid Fusion de Game Boy Advance. Así que... ¡go! Minute. Humane
Emergency in Sector 3. Emergency in... Explosion.
Thank you.
Thank you.
¡La hostia! ¿Qué os ha parecido, chavales? ¡Madre mía! ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo, qué chungo! Ya tenemos al nuestro clon ahí persiguiéndonos. Cada vez salen enemigos más chungos, enemigos más raros, caminos más extraños, grutas más... rutas más secretas. Tenemos un montón de nuevas habilidades. ¡Buah! Madre mía, ya estamos, yo creo, a nada de pasarnos este pedazo de juegazo. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo número 11 o parte 11 de Gameplay a Palo Seco en Metroid Fusion de Game Boy Advance. Si lo habéis disfrutado, darle a like y suscribiros, porque de lunes a sábado subimos dos vídeos a la semana aquí en mi canal de Shiny Animation, y cada domingo, a no ser que se diga lo contrario, cada domingo a partir de las 7:30 de la tarde, hora española, 19:30, en mi canal de Twitch, hacemos directitos de consolas indie. Ahí tenemos Mega Drive 2 y Sega Saturn, la cual le dimos en el último último domingos de retro, le dimos a la Mega Drive. Juguemos a juegos de Master System y juguemos a Mega Drive, pero aunque solo tenga ahí las de Sega, ya veis que soy de todas, me encanta Xbox, PlayStation 5, me encanta Xbox Series X, tengo Nintendo Switch y también tengo Super Nintendo, también tengo Master System, que ya la enseñé en el vídeo anterior, si no la habéis visto os lo dejo por aquí, en el cual enseño cuatro juegazos más que conseguí, más una sorpresa final que es en forma de consola, ya dejo ahí la pista. Y bueno, también tenemos Nintendo 64, también tenemos GameCube, también tenemos Dreamcast, también tenemos PlayStation 1, también tenemos PlayStation 2, también tenemos PlayStation 3, PlayStation 4, bueno, eso ya no es retro, así que nada más. Espero que lo hayáis disfrutado, nos vemos en un próximo vídeo y recordad, os quiero 3.000. ¡Adiós!